Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos acá en casita. Y pues ahí Kelvin nos va a explicar qué va a hacer. Ya estamos preparándonos ustedes. Como yo les dije, miren que se llegó la ya el día, pues el se llegó la época de la época de Navidad. Se llegó el día de ya encender nuestras lucecitas, pero lo queremos hacer ahorita solito nosotros estamos. Pero cuando dijo que iba a venir y no ha venido. No, ya lo esperamos. Pero la tarde y trabajando. Y ahorita aquí en la cámara no se mira, hombre. No, me llamaron. Anda cortando un pedacito de cáñamo, de hielo. Estoy bien chuta y de trabajar en un hostel. Acaban de venir. ¿Qué? Venga aquí, mijo. ¿Por qué? Nah, pero los cohetes los van a quemar allá afuera, es que a él le dan miedo los cohetes. Pero él está emocionado cuando vino a ver el arbolito, contento de que ya estaba el árbol, Santi. Ya es Navidad. Santi, ¿por qué te gusta la Navidad a vos, güey? Porque sí, porque Santa Gota es cabal. ¿Cómo es eso, va? Que ellos todavía creen en... Ahora la Tatiana sí ya no dice... Sí. Ya entiendo. Mi papá es Santa Claus, dice ella. Dicen que, ¿cómo se llama? Que es malo también que le digan a los niños así de que... De Santa Claus. Santa Claus. Porque el verdadero significado de la Navidad es Jesús. Claro. Cabal, sí, pero acá es eso. La tradición va de, sí, de que Santa Claus y el otro. No, él también entiende porque Dios fue a ver el nacimiento y me dice, ahí está Diosito, ¿verdad, mamá? Me dice, sí, le digo yo. Y se puso a ver todos los animalitos. Tan caros los cohetes ustedes. Dios. ¿A ocho? ¿Están? Sí. Y antes me acuerdo que a 4 quetzales daban la tira, que los patojos preferían ir a comprar la tira de cohetes y no los paquetillos. De ahí solo los desarman y ya. Ya comenzaban, porque quemaban uno por uno. Ajá. Uno por uno, ese era el gusto de ellos. Esto, pero ahorita va que ya, ¿cómo es eso? No, que de los niños que se quemaron las manos, que... Yo, a mí me reventó un cohete en las manos. El primero fue Kelvin. ¿Urbin también? Urbin con las estrellitas. El Urbin con las estrellitas. El Urbin no podía agarrar nada que era de fuego, porque el Urbin siempre se quemaba. Igual que Santi. A Santi le da miedo, pero yo digo que por una parte está bueno. ¿Está que bien? Mejor le tenga miedo y que no sea atrevido. Ajá. ¿Qué? Santi, tus kites. Sí, mi hijo. No, hombre, los otros. ¿Cuál? Kelvin y Santi andan tichudos. Ni saben, esto me da miedo a mí, miren. Eso sí da miedo. Yo le tengo un gran pánico a esto. Sí. Ahora le vuelan los dedos. Ahora no son cohetes, ahora son bombas. Ay, no. Cabal, hoy les mató, ya no queman cohetes, no que voy a morteros. Sí, esto es lo que a mí me da un gran miedo, que me da. Y también cuando los queman, yo siento que me van a reventar los sentidos también. Sí. Buenas. No, pero no. Quería más hilo. Sí, hilo. ¿Cuánto lleva? Así lo toma la 4. Bueno, pausalo y vamos a terminar esto y vamos a continuar. No. Bueno, entonces hoy sí. Quiero. Cabal, ojalá que sirvan los cohetes. Ahí está Kelvin ya listo para encender la ametralladora. Y, sí, a esconderse fueron porque le dan miedo los cohetes, dicen los patojos. Y entonces ahorita se va a apagar la luz y vamos a hacer la cuenta regresiva. ¿De cuánto? ¿De 10? Sí, de 10. Pero va primero los cohetes, ¿ok? No, primero vamos a la de 10 y vas a encender el ¿cómo se llama? Ya la de 1 y vas a encender el arbolito. Vaya. Capé.
A la 1, a la 2 y a la 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahorita no encendía. Ahí está, ya encendió el arbolito. ¡Bravo! ¡Los cohetes! Solo una reventó, Kelvin. Un mortero reventó. Ahí está. Ahí está, hoy sí ya son todas, bravo. Ahí están ya ustedes, la inauguración. Espérate. La inauguración de nuestro árbol. Miren ustedes. Bueno, así fue, miren ustedes, entonces. Nuestras lucecitas, nuestra casa. Esperen, se voy a tomar. Ya, ahorita ya. Mamá, quítale el sonidito al cómo se llama. ¿Por qué agarra copia de eso? No, pero nos gusta sin bulla. Mami, como ahorita es solo para que se escuche la. Así es, entonces, ¿cómo se ve? Así quedó la casa de Don Kelvin. Así quedó, ajá, eso fue lo que hicimos ayer. Eso fue lo que hicimos ayer en, como después de mediodía fue, ¿verdad, Kelvin? Sí. Que nos pusimos a hacer, también antier. Quiten ese cuento de ametralladora, ve, solo porque, ese no reventó. Solo que ametralladora, ¿sí? ¿Sí? No, una y la mitad. Sí, ahorita voy a aprender. Cuidado, cuidado. Mejor hombre. Prendan el juego ahí. Espérate, vení, ven, grabás otra vez. Porque yo tengo miedo, dijo. Allá va. Así es como, miren. Ahí está, ya ven. Que yo le acordaba que era cumpleaños. El nacimiento que Kelvin todos los años hace. Ahí solo faltan los regalos debajo del árbol. Ahí solo faltan los regalos debajo del árbol, a ver si. Ah, todavía. Trae Santa regalos este año. Si tienes prisa, papá. Sí. Sí, nene. Ay, vamos, ahí está Santa Claus. Está ella y yo. Este es el que está esperando que le traigan regalos. Bueno, ustedes, entonces nosotros damos por inaugurado nosotros aquí con nuestras lucecitas de Navidad. Nuestro árbol. Nuestro árbol cuso, ese nos pató. Y pues así fue como nos quedó. Bien, aunque sea ayer en la tarde, ya como han dicho todas, ayer estábamos bien cansaditos de estar más que él, en verdad estaba él ayudando, o sea, haciéndolo y yo ayudándolo. Ajá, yo ayudándolo aquí nosotros dos solitos y ahí lo hicimos. Exacto. Ahorita lo que tenemos que hacer es ir a pagar el recibo de luz. No, vale, el otro mes. Bastante a mí. Dije, yo le dije a los pasados, supuestamente le doy unos 75 que sale, no me los daba. 30 me salió. Sí, es que hay veces que no jala mucho. No jala mucho, pero cambia aquí sí, porque hay bastantes. Hay bastantes ustedes. Va a serlo también. Bueno, así es entonces como ya estuvo, ya hicimos esto, ya quedó así nuestra casita. Bueno, en persona se mira mucho más hermoso. Y pues espero que les haya gustado. Voy a subir este video hoy mismo. Miren, ven. Ajá.
Así es entonces. Del corredor. Ajá. Pero es que para eso, eso es una, como, como les quisiera decir yo. Aquí hay como, como van a ver, como sí, ustedes como 5,000 lucecitas. Solo en el arbolito se le pusieron dos juegos de 500. Ahí estamos. Pero ahí no están haciendo él, sino que va a salir el corazón de nosotros. Exacto. Ese es como quien dice un simulacro. Ajá, sí. Es un simulacro que no debe de perderse también, porque si no, no hay una enseñanza para los niños, pues. Ajá, sí. Porque solo se oye decir que nació y nació, pero ¿cómo fue? Ahí está la muestra. Es como cuando, él, cuando es la Semana Santa. Cómo lo murió, cómo lo crucificaron y todo. Ahí está, ahí está también. Ajá. Para ajá. Que se den cuenta. Que... Sí. Ahorita está tapadito, así fue como se miran las lucecitas. Voy a limpiar la cama. Bueno, ahorita sí más o menos se mira, ya más se mira más bonito. Ahora no lo hicimos grande, sino que está pequeñito. Ajá, y el Kevin ahora las luces no se las puso aquí al frente, sino que aquí. La a la atrás. Ajá, para que se mirara solo así, ¿ves? Para que se mire como que fuera un cielo nublado. Uh-huh. Eso, o como que fueran luceritos, estrellas. Sí, estrellitas hasta allá lejos, cuando uno mira para el cielo y se miran esos luceritos, como se miran. Así se mira aquí. Ajá. Bueno, entonces ya les mostramos muchísima. Cómo quedó, si usted quisiera sí. Ver... Más, aquí lo esperamos. Para que lo venga a ver aquí. Vivo y en directo. Exacto. Y a todo color ustedes. Entonces aquí dejo este video. Bendiciones, nos vemos. Adiós.